Ahora sí, con nosotros el pastor Molina desde Galena Park, Texas. ¿Y cómo le decimos al pastor? Predíquenos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Aleluya. La paz de Cristo, iglesia. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tremendo, tremendo drama. Amén. Bueno, yo creo que ya el mensaje lo dieron los hermanos con esta tremenda enseñanza que ahora hemos visto. Bueno, tremendo drama que han presentado. Dios les bendiga, gracias. Bueno, tremenda, tremenda historia. Y bueno, quiero bendecirles, amado pueblo, amada iglesia. Estoy muy contento de estar en medio de ustedes. Les bendigo, les doy gracias a Dios. Y sabe que yo me he gozado grandemente en este culto. Yo no sé si usted se ha gozado, pero yo me he gozado grandemente. Bendigo a la iglesia tercera. Se siente un espíritu precioso. Se siente algo glorioso en este lugar. Créame que si yo fuese miembro que anduviera buscando una iglesia donde congregarme, yo me congregaría en este lugar. Aquí me quedaría a darle gloria a Dios, porque hay un espíritu precioso. Hay un ambiente glorioso. Hay algo que se mueve poderosamente, y es el poder de Dios en este lugar, en esta iglesia. A su nombre gloria. Bendigo al pastor de esta iglesia, el hermano Sergio. Bueno, hace algunas horas hablé con él y bueno, me comunicó que estaba en California. Pero bueno, bendigo su vida y donde él está. Bendigo toda la iglesia, los diáconos, sugieres, hermano presidente de varones, presidenta de damas, de jóvenes, a todos los miembros en general, los saludo, les bendigo. Es un placer, es un gozo estar con ustedes en esta tarde. Yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo. Reciban un caloroso saludo de la iglesia en Galena Park. Bueno, ahí estamos, la iglesia pentecostal unida hispana número 11, luchando también, hermano, por servir al Señor. Amén. Así es que reciban un caloroso saludo. Me acompaña mi esposa, Dios le bendiga. Por ahí está, bueno, y gracias, gracias pueblo, gracias hermano, gracias a cada uno de ustedes. De verdad les felicito, hermano, por este bonito espíritu de alabanza, de adoración que tienen en este lugar. No está el pastor, pero la congregación está aquí. No está el pastor, pero el pastor de pastores está aquí. ¿Cuánto lo creen? El Señor de los señores está aquí. Aleluya, y qué bueno por eso. Bienvenidos los amigos, las amigas. Gracias por estar aquí. Mil bendiciones. Es una gloria tenerles aquí con nosotros. Voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y vamos a tomar la Biblia en las manos. Estoy muy contento, agradecido con Dios porque Él es bueno. Amén. Y vamos a leer, hermano, la Biblia en el Evangelio San Marcos. Ahí hay algo, hermano, que bueno, ya narraron este mensaje. Bueno, tremendo, tremendo drama, un mensaje poderoso. Amén. Que ya se nos enseñó y bueno, quiero hablar un poco, hermano, de esta escritura. San Marcos capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a leer del verso 1 al verso número 9. Yo leo un verso, usted lee al siguiente. Vamos a leerlo alternadamente. Amén. Dígame amén cuando lo tenga. Bendito Dios, mire lo que dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los galarenos. Lea el 2. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús,
hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le preguntó, todos juntos, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que limpie los aires. Que limpie, hermano, nuestra vida. Y que la gloria de Dios se mueva. Levanta tu voz al cielo. Dios Altísimo, te alabo. Te doy la gloria porque eres bueno. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu hermoso espíritu. Gracias por esta bendición de estar en este lugar. Alabado sea tu nombre. Habla a tu hermosa iglesia. Toca corazones, toca vidas. Toca a los visitantes, Dios, glorifícate. Ahora tú eres bueno. Tú eres grande, maravilloso Dios. Imparte vida. Imparte, Dios mío, libertad. Rompe cadenas, yugos, ataduras en el nombre de Jesucristo. Y que tu gloria se mueva grande y poderosamente en esta tarde, en esta noche, en este servicio. Padre mío, manifiesta tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. Pero más fuerte, iglesia. Bendito Dios. Quiero hablar un momento bajo el título del mensaje: Libres en Cristo. ¿Me escuchó, iglesia? Libres en Cristo. Pero quiero preguntar ahora: ¿cuántos son libres? A su nombre, gloria. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que está libre? Porque hay quien cree que porque no está en la cárcel está libre. Hay quienes creen que porque no están en un país comunista están libres. Hay quienes creen, hermano, porque no tienen ataduras físicas están libres. Pero mi pregunta es, ¿está libre espiritualmente? Porque el que está libre sabe a lo que ha venido a este lugar. El que está libre sabe adorar. El que está libre sabe bendecir. El que está libre no está callado. Está dando gloria a Dios y está exaltando y está glorificando el nombre del Señor. Digan gloria a Dios, iglesia. El que está libre puede levantar sus manos. Puede abrir sus labios. Y puede bendecir al que lo liberó, al que lo hizo libre. Bendito el nombre de Jesús. Libres en Cristo. Hay gente, hermano, que está atada. Aunque está dentro de una iglesia, está atada. Porque no puede salir del lugar donde está. Entra a la iglesia y llega a la misma banca todo el tiempo y de ahí se devuelve. Y no puede llegar al altar a alabar y a dar gloria a Dios. Hay gente que está atada con un pie danza y con el otro arrastra la cadena. Hay gente que está atada dentro de la iglesia, que saliendo del culto pasa a la tienda a comprarse el 6 de cerveza y no pueden ser liberados. Pero en esta noche aquí está el libertador. En esta noche aquí está el Dios que te puede hacer libre. Se llama Jesucristo, porque Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, libres, sacúdete el polvo, sacúdete las cadenas, sacúdete las ataduras en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe que a la libertad
es amada. La libertad es buscada, porque sin ella no hay felicidad. Un hombre atado por los vicios, atado por la droga, atado por el licor, no está libre, no es feliz. Un hombre esclavo del pecado no puede ser feliz. Bendito el nombre de Jesús. Pero en esta noche yo conozco a alguien que puede cambiar, que puede romper cadenas y ataduras. El drama que miramos al hombre cómo rompió las cadenas de la fuerza que tenía por los demonios. Pero yo conozco a alguien más fuerte que los demonios. Yo conozco a alguien más fuerte que el vicio. Yo conozco a alguien más poderoso que todas las cosas, que Él te puede liberar, y su nombre es Jesucristo. Digan gloria a Dios, iglesia. Libres en Jesucristo. Qué importante la libertad. Mira, Jesús, después de pasar la tremenda tempestad en un lago, San Lucas capítulo 8 verso 1 y verso 2 menciona que dice que era un lago el que Jesús cruzó. Y en ese lago se levantó una tremenda tormenta. No es común, hermano, que en un lago se levante una tormenta. La tormenta se levanta en los océanos, en los mares, pero no en un lago. Era tan fuerte la tormenta que los discípulos se atemorizaron. Sentían que perecían. Y ellos miraban la fuerte tormenta y comenzaron a clamar al Señor: sálvanos que perecemos. Pero el Señor Jesús no miraba solo la tormenta. Él miraba al otro lado de la tormenta. Había un hombre necesitado. Al otro lado de la tormenta había un hombre que necesitaba ser vestido, que necesitaba liberación, que necesitaba su ayuda. A su nombre sea la gloria. Sabe que mientras mucha gente observa los problemas, observa los vientos, observa el cansancio, se queda allí mirando la lucha, la prueba. Pero doy gloria a Dios que hay otros que no miran solo la lucha, la prueba, la tormenta, sino que miran familias necesitadas que están allá. Y ellos dicen: yo voy por ellos, yo voy a predicarles. Gloria a Dios por los hermanos de las células en este lugar, porque ellos miran más allá. Es una gloria. ¿Sabe por qué está usted aquí y mi persona estamos aquí? Porque alguien no miró la tormenta. Alguien no miró el problema. Alguien lo miró a usted y me miró a mí en la situación que estábamos. Y pasó el viento, pasó la marea y llegó a predicarnos hasta donde estábamos. Su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. ¡Qué gloria! Hermano, qué bendición para los hombres y mujeres que son valientes, que son esforzados. Miren, los discípulos se asustaban en la tormenta, se atemorizaban, pero el Señor llevaba una misión, el Señor llevaba un propósito, que al otro lado de la tormenta del lago había un hombre endemoniado, había un hombre necesitado, había un hombre golpeado, herido, que Él necesitaba ayudarlo. Su nombre sea la gloria. De un gloria a Dios, iglesia. Y mira, hermano, el verso 3 me impresiona. Dice que tenía su morada en los sepulcros,
y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Jesús llegó a los sepulcros, a los cementerios, donde hay carne podrida, donde hay huesos de muerto, donde el olor no es bueno, donde hay gusanos. Un lugar que yo creo que a usted, a mi persona, no le gustaría vivir allí, en un cementerio. ¿A alguien le gustaría vivir en un cementerio? Poder en el nombre de Jesús. Pero el Señor llegó hasta el cementerio mostrando su gloria, que Él tiene poder para darle vida aún a los muertos, que Él tiene poder para sacarlos de la tumba, que Él tiene autoridad para liberar lo que el mundo da por perdido. Este endemoniado era la oveja negra de la familia. Este pobre hombre, hermano, desechado por la sociedad, con una mente de bestia, viviendo semejante a los animales. Hermano, una persona maloliente, con un mal olor, herido, golpeado, maltratado, que no valía nada. Los gritos que él daba, desgarradores, era por la angustia que él sentía dentro de su interior. Era por el dolor que él sentía, que los demonios lo estaban destrozando, lo estaban despedazando. Y este hombre gritaba pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Nadie lo entendía, nadie lo podía ayudar. Pero llegó Jesús a la vida de él. Llegó el Señor. Él sí pudo ayudarlo. Él sí pudo liberarlo. Él sí pudo, hermano, consolarlo. Él sí pudo arrebatárselo de las manos al diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe por qué estamos aquí? No porque éramos buenos, no porque andamos, hermano, mediando de una iglesia. ¿Sabe por qué estamos aquí? Un montón de borrachos y drogaditos que Dios ha cambiado, que Dios ha liberado. Porque Dios metió su mano en el sepulcro, en la sepultura, en el bote de la basura. Y de ahí lo sacó a usted y me sacó a mí. Y ahora aquí estamos, hermano, tranquilos en nuestro juicio cabal y dando gloria, bendiciendo a Jesucristo. Bendito Dios. Digan gloria a Dios, iglesia. Este pobre hombre sufría, hermanos, se golpeaba, se hería, deseando ser liberado. Pero el diablo ya lo tenía en el cementerio. Ya el diablo decía: este es mío. Ya la sociedad lo hacía perdido, era desechado, para ello no valía nada. Bendito Dios. Pero, hermano, cuando el hombre te dice: no vales nada, eres un bueno para nada, eres esto, eres lo otro, hermano, cuando el hombre te desprecia, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Jesucristo dice: para mí vales mucho, eres una joya preciosa, aunque eres un drogadito, aunque eres un borracho, aunque eres un maldiciente. Jesús dice: yo tengo poder para cambiarte, yo tengo poder para transformarte, yo tengo poder para liberarte de la vida de miseria que llevas. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas veces no estuviste al borde de la muerte? ¿Cuántas veces la muerte por poco te atrapa? Cuando estabas, hermano, en el problema, en la necesidad,
¿Cuántas veces estuviste a punto de llegar a la cárcel y otros llegaron? Porque la vida que llevábamos no era buena, era mala, era una vida de miseria. El diablo nos traía como mapeadores, nos decía métete aquí y nos metíamos, métete a la taberna y nos metíamos, métete a la cantina y nos metíamos, pelea con el vecino y lo hacíamos, haz esto a lo otro y lo obedecíamos, porque eran los esclavos del demonio y no podíamos liberarnos por nosotros mismos. Pero un día llegó alguien más fuerte que el demonio a nuestra vida. Un día llegó alguien más poderoso. A su nombre sea la gloria. Y Él cambió nuestro lamento en baile. Él rompió las ataduras. Nos abrió la cárcel donde el diablo nos tenía. Y ahora estamos aquí dando gloria, bendiciendo, porque somos libres en Cristo. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Bendito Dios. Hermano, conocí un hombre, que este hombre tenía a su familia en la miseria. Era un contratista, ganaba mucho dinero, pero llegaba el fin de semana, llegaba hasta el segundo día, tercer día a la casa de la familia, sin ningún centavo, sin nada. Y la esposa lo encontraba llorando y le decía: viejo, ya me cortaron la luz, ya la renta, ya nos están diciendo que nos vayamos. Y este hombre escribía en un papel y lo ponía a la pared y decía: mi amor, te prometo que la próxima semana no me gasto el cheque. En cuanto me paguen, llego corriendo a la casa y te lo entrego para que hagas pago de todo. Y escribía el papel y lo ponía allá a la pared clavado. Pero, hermano, la sorpresa que cuando llegaba la semana hacía lo mismo. Y lo mismo. Cuando visité ese lugar, vi muchas escrituras de él que escribía en la pared. Y le pregunté que por qué hacía eso. Es que yo prometo que me voy a cambiar y que voy a estar mejor y no puedo. No puedo, tengo mi familia en la miseria, vivo en la miseria, soy un borracho, un marihuano, estoy atado. Pero le dije: en esta noche llegó el libertador a tu casa. En esta noche llegó Jesucristo a tu casa. En esta noche Jesucristo quiere cambiar tu vida. Y este hombre me dijo: ¿usted cree que Jesús me puede cambiar? Dije: claro, me cambió a mí y ha cambiado a miles de personas. Cuando usted también lo puede hacer, amigo, ¿cuál es tu vida? Amigo, ¿cómo vives? Te presento al Dios que te libera. Te presento al Dios que te cambia, que te quita el vicio, la droga, el alcohol, el cigarro, la marihuana. Te quita todo, el Dios de que yo sirvo. Y cuando usted pruebe a Dios, no va a tener necesidad de droga. Cuando usted pruebe a Jesucristo, no va a tener necesidad de volver a la cantina. No va a tener necesidad de nada. Porque cuando Dios cambia, hace la obra completa, perfecta, gloriosa. Por esto la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, dígalo fuerte, las cosas viejas, he aquí, he aquí, la vida vieja se acabó cuando llegamos a Cristo y comenzamos una vida nueva en Jesucristo. A su nombre gloria. Digan gloria a Dios, iglesia. Algo me impresiona de este hombre. Yo quiero que lo miremos. A su nombre sea la gloria. Mira el verso 6. Quiero que lea ahí. Cuando vio pues a Jesús,
de lejos corrió. ¿Qué dice? Y se arrodilló ante él. Esto está tremendo, hermano. Cuando este hombre endemoniado, y quiero decirle algo, hermano, una legión no era ni dos ni tres demonios. La historia dice que una legión de soldados romanos se componía de 6,000 soldados. De 6,000 soldados, infantería y caballería. 6,000 soldados, una legión romana. Y este hombre, el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice el espíritu del demonio: legión, porque somos muchos. Tenía un sinnúmero de demonios. Pero algo me impresiona de este hombre: que cuando él miró a Jesús, ¿cuántos están conmigo? Yo quiero que esté conmigo. Cuando este hombre miró a Jesús, le hago una pregunta a la iglesia. ¿Usted cree que el demonio se le quería acercar a Jesús? ¿Usted cree que el demonio quería venir a Jesús? ¿Usted qué piensa? ¿Que el demonio quería venir a encontrarse con Jesús? No, no. El demonio quería huir de Jesús, porque el demonio tenía su casa, tenía, hermano, su vivienda. El demonio tenía a ese hombre que era su tabernáculo, su habitación. El demonio no se le quería acercar a Jesús. Pero algo me impresiona: que cuando este hombre miró a Jesús, corrió, corrió. En otras palabras, escúcheme lo que le voy a decir. Este hombre endemoniado, débil, golpeado, herido, hediondo, arrastró a la legión de demonios a la presencia de Jesús. Su nombre, gloria. Mire, cuando se quiere, se puede. El querer es poder. Cuando se quiere, se puede. Este hombre miró a Jesús y vio un rayo de esperanza, vio vida en Jesús y dijo: pues ahora o nunca, yo me lanzo y corro hacia Jesús. No importa que el demonio lo quiera, yo los arrastro a la misma presencia de Jesús. Su nombre es gloria. Y cuando este hombre arrastró a los demonios a la presencia de Jesús, el demonio comenzó a dar gritos y a decirle: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, no me atormentes, no me atormentes. Y como tú, sí, demonio miserable, atormentas a este hombre. Hoy se te llegó el día, hoy se te llegó el momento, hoy se te acabó la casita, hoy se te acabó la habitación, hoy se te acabó la morada, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido, lo que está encadenado, lo que está, hermano, cautivo. Jesús vino a liberarlo. A su nombre, gloria. Este hombre arrastró los demonios a la presencia de Jesús. Y cuando, hermano, se acercó al Señor y se postró, el demonio le decía: no me atormentes, no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, sal de él. ¿Sabe una cosa? Jesús le dice ahora a un demonio de alcoholismo, de droga, de maldición, de prostitución, de adulterio, de fornicación: sal de ese hombre ahora, sal de ese hombre ahora, sal de esa vida ahora. Deja libre a este hombre, deja libre a esta mujer, porque yo estoy aquí y yo libero los cautivos, dice Jesucristo. Hoy te echo fuera. Y cuando Dios libertó al endemoniado,
aquel hombre herido, golpeado, desnudo, Jesús llegó para vestirlo. Jesús llegó para cambiarlo. Jesús llegó para darle paz. Le quitó el viejo vestido, la vieja vida. Le quitó, hermano, lo hediondo y le dio una vida nuevecita. Una vida que ahora lo miramos sentado al pie del Señor, dice la Biblia, bien vestidito y en su juicio cabal. Su nombre es gloria. ¿Por qué cree que ahora están bien vestiditos aquí? ¿Por qué cree que ahora estamos bien vestiditos? No éramos así, ¿verdad que no? No vivíamos así. No éramos así. Pero cuando llegó Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, las cosas cambiaron, las cosas fueron diferentes, las cosas tornaron en una bendición, en una vida nueva. Y ahora podemos decirle: libre, 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 libre en Jesucristo, libres en Cristo. A su nombre sea la gloria. Pobre hombre, echado de la sociedad, con una mente de animal, ahuyentado a los montes, nadie daba nada por él, no valía nada. Bendito Dios, despreciado, pero para Jesús valía mucho. Para Jesús tenía un valor glorioso, un valor grande. ¿Cuántas veces te han dicho: eres la oveja negra de la familia, eres esto, eres lo otro, no vale nada, un bueno para nada? Y nos han despreciado, nos han dicho muchas cosas. Pues yo quiero presentarle algo al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios misericordioso, hermano, que para Él usted vale mucho. No importa dónde ha caído, no importa si ha pisado fondo, si se ha ido, hermano, lejos del Señor al pecado. Hermano, Dios en esta noche quiere cambiar tu vida. Dios en esta noche quiere transformarte. Dios en esta noche quiere cambiarte. Dios en esta noche quiere hacerte nueva criatura. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Oiga la mujer que andaba encorvada con espíritu en sus espaldas, dice la Biblia, que por 18 años esta mujer no se podía enderezar porque tenía espíritu de enfermedad. Pero cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso la mano y la mujer se enderezó. Pero el principal sacerdote se molestó y dijo: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos venir y ser sanados. Pero el Señor le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes suelta su buey y su asno y lo lleva a beber en el día de reposo. Lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería soltar en este día? Claro que sí, porque Dios vino a libertar a los cautivos en esta noche, en este día. Hermano, ¿cuál es tu vida? Posiblemente estás viviendo una doble vida. Posiblemente no puedes ser liberado de algún pecado. Posiblemente no puedes ser liberado del bingo, de la lotería, de muchas cosas. Yo no sé qué es lo que te está atando, pero en esta noche Jesucristo vino a libertarte. En esta noche Jesucristo vino a darte vida. En esta noche Jesucristo vino, hermano, para hacerte un nuevo instrumento, un nuevo vaso, una nueva persona. Mira este endemoniado, nadie lo podía liberar, pero cuando se encontró con Jesús, Jesús lo liberó. Jesús lo cambió. Jesús lo transformó. Quiero decirle al amigo, a la amiga que está aquí: has llegado al mejor lugar, has llegado a la mejor iglesia, has llegado al mejor culto. Porque en esta noche Dios puede hacer algo grande en tu vida y puedes salir por estas puertas dando gloria, exaltando, bendiciendo, glorificando y dando gracias al Señor, liberado con una vida nuevecita.
Bendito Dios. Bendito Dios. Para terminar, te voy a decir algo. Quiero que esté conmigo. La Biblia dice que el valle de Sarón será para habitación de ovejas, para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Qué quiere decir esto? Sarón era el valle de las flores, el valle de las rosas. Y el pueblo judío, escúchame lo que te digo, tenía una costumbre de cazar animales, los cazadores. Se iban, echaban los perros cazadores allá de atrás de la montaña. Y el judío se venía al plan, a lo limpio, a esperar la presa, a matarla, como dice el dicho, a boca de jarro. Él se sentaba a tomarse la soda. Y los perros cazadores, cuando encontraban la liebre, encontraban el venado, lo traían y lo perseguían hasta que lo sacaban a donde estaba esperando el cazador. Y ahí la caza era muerta, el animal. Pero solo había una forma de escapatorio de ese animal. Solo había una manera, escúchame, de escaparse. La única forma de ese animal para escaparse del perro cazador y del que lo estaba esperando, había una sola forma: que si este animal, ya fuese liebre o venado, lograba llegar al valle de Sarón, se escapaba de la muerte. Y alguien puede decir, pero ¿cómo se escapaba si el perro venía atrás de él y acá lo esperaba el cazador? Pero si este animal lograba llegar al valle de Sarón, escapaba. Porque cuando este animal entraba al valle de las rosas, al valle de las flores, hermano y hermana, el olor a monte se le quitaba. El olor a monte se le perdía. Y ese animal quedaba aperfumado por las flores, por las rosas. Y el perro cazador, aunque olfateara muy bien y fuera experto en seguir la caza, ahí se turbaba, ahí se equivocaba, porque el animal había perdido el olor a monte. Y ahora, aunque tuviera unos cuantos metros de él, hermano, ese animal estaba perfumado. Ya no olía a campo, ahora olía a gloria, a flores. Y el perro ya no lo encontraba. Y aunque el cazador le gritaba y le dijera, búscalo, síguelo, búscalo, síguelo, el perro aullaba y decía, lo perdí, lo perdí, lo perdí. ¿Cómo? Sí, lo perdí. Aunque tuviera unos metros, porque hermano, ese animal ya estaba aperfumado. Hermano, ya el olor a monte se le había ido. ¿Qué le quiero decir con esto, amigo? Que usted en esta noche entró al valle de las flores, entró al valle de las rosas. Posiblemente venía oliendo alcohol, a droga, a cerveza, pero en esta noche entró al valle de las flores, al valle de gloria, donde usted puede salir aperfumado de este lugar. Y el perro cazador, que es el demonio que te venía siguiendo, si tú quieres salir aperfumado en la puerta, el diablo ya no te va a encontrar. Ya no vas a ver quién eres. Posiblemente el diablo te venía persiguiendo porque eres un buen cliente de él. Eres un alcohólico, eres un drogadito, eres, hermano, una persona mal viviente. Y posiblemente el diablo venía al piecito de ti. ¿Para dónde vas, religioso? ¿Para dónde vas? Aquí te espero, cuando salgas aquí me la pagas. Pues en esta noche el diablo se equivocó. El diablo se turbó. Porque usted puede salir por esas puertas con un olor a gloria, con un olor al Espíritu Santo, con un olor, hermano, del cielo. Usted puede salir por esas puertas con una bendición grande, y el diablo ya no lo va a conocer, porque usted va a salir transformado, renovado. El perro cazador te está esperando afuera. Amigo, el demonio te espera para llevarte a lo mismo. Pero en esta noche usted puede salir con una gloria de este lugar, una vida nueva.
Yo voy a pedir que se ponga de pie. Y quiero pedir a los amigos que quieran salir con una vida nueva por esas puertas, con un olor al Espíritu Santo. Venga aquí, quiero orar por usted. Quiero pedir a los amigos, a las amigas, entrate hasta el Valle de las Flores, entrate hasta el Valle de Sarón, entrate hasta el Valle de Gloria, a la casa de Dios, y de aquí te puede llevar una bendición preciosa. Yo te invito, ven amigo, amiga, te invito. El perro cazador te está esperando afuera. El demonio te está esperando para llevarte a lo mismo, para llevarte a la cantina, a la droga, para llevarte al pecado. Pero usted puede salir renovado en esta noche con una vida nueva. Así como el endemoniado galareno, él se fue a su familia transformado. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Por eso hay gente que se escandaliza. Dice, mira este borracho, mira este marihuano como era, y ahora encorbatado, ahora míralo. Claro, porque Dios lo cambió, porque Dios lo transformó. Aquí viene una amiga, Dios le bendiga. Hay gente que dice, ya le lavaron el coco, ya le lavaron la cabeza. No le lavaron la cabeza, lo lavaron completito en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo. Viene otro amigo, mire hermano. Hay gente que se escandaliza. No era este el borracho, no era este el marihuano, no era, era, pero ya no lo es. Era, pero ya no lo es. Habrá alguien más, hermano. Habrá un amigo más que diga, yo me llevo la bendición en esta noche, yo me llevo la gloria de Dios, porque el perro cazador me está esperando, que es el demonio allá afuera, para llevarme a lo mismo, para meterme al mismo hoyo. Pero yo quiero un cambio en esta noche, como el demonio del areno. Yo quiero llegar a mi casa diferente. Venga amigo, yo le invito a acérquese para acá. Dios quiere tratar con usted. Usted que tiene doble vida, usted que la iglesia es una persona, afuera es otra. Yo le invito, venga, venga a este lugar, porque el perro cazador no te va a perdonar, te está esperando. Pero si usted sale aperfumado con el Espíritu Santo, el perro cazador ya no lo va a conocer. Se va a turbar, va a decir, este no es, este huele a gloria, este huele al Espíritu de Dios, este no es, y no le va a hacer daño. Venga amigo, le invito. Por favor, los diáconos, hermanos de oración, vengan, vengan, aquí hay necesidad. Hay gente que tiene mal olor de pecado, pero Dios lo quiere lavar ahora, Dios lo quiere santificar ahora, Dios lo quiere transformar ahora. Estás en el Valle de las Flores, hermano. Estás en el Valle de Sarón. Hoy tienes el encuentro con Jesús. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no te liberas de una vez por todas? Deja que Dios entre a tu vida, a tu corazón. Vamos a orar. Levanta tus manos. Levanta tu mano, iglesia. Ora por los amigos. Ora por las amigas. Dios del cielo, mi alma te da gloria. Mi alma te da gracias. Te doy la gloria por los amigos. Te doy la gloria por los hermanos que en esta noche están siendo tocados, transformados. Que en esta noche están siendo limpiados, santificados, lavados con tu sangre gloriosa. Aleluya, haz maravillas en los corazones, haz maravillas en las vidas, haz maravillas así como el endemoniado galareno. Dios, rompe las ataduras, las cadenas del pueblo. Mira la condición de mis hermanos, Dios, mira la necesidad. Hay cadenas ocultas, hay pecados ocultos, hay pecados escondidos que Dios los conoce. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Dios te dice, ¿quieres ser libre?
¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de la droga, del alcohol, de las pandillas, de la maldición? Vamos, vamos. Alaba la iglesia de Dios. Un minuto más, hermano, un minuto más. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Bendito es el nombre de Jesús. Bendigo a los amigos que están aquí. Bendigo a los amigos.